Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos a ver un vídeo un tanto diferente, chicos. Tengo aquí abajo ya el producto que habéis visto en la miniatura, que habéis visto en la descripción, y seguramente habéis accedido al vídeo pues para ver eso, ¿vale? Y los que ya estéis en el canal, aposentados y bien asentados, pues tengo el placer de presentaros una cosita que me he comprado para incorporarla en ciertos vídeos, ¿vale? Perdonadme si a veces miro abajo, es un tema de coordinación mental que, bueno, siempre me pasa, ¿vale? En vez de mirar al objetivo, intento hacerlo lo mejor posible, pero tengo abajo la imagen y se me va la vista abajo. Bueno, chicos, aquí la tengo, ¿vale? GoPro Hero, mira, es que ahí se me ve a mí, ¿ves? Estoy en todas partes, en todas partes. Pues lo dicho, chicos, GoPro Hero Session, ¿vale? Es la V2, no sé bien qué tiene la V2, ¿vale? No lo he mirado, diréis, vaya mierda de unboxing que estás haciendo. Pero creo que la V2 la hicieron para arreglar ciertas cosas que... o bugs pequeños que tenía la V1, ¿vale? Quiero comentar cuatro cosillas de GoPro. Es mi primera GoPro que me compro, ¿vale? Y quiero comentar cuatro cosillas sobre este producto. GoPro, ¿vale? Se ha aposentado en el mercado, hace ya tiempo que se ha aposentado en el mercado, pero hubo un momento que abrió como un agujero o un punto de mercado que no estaba cubierto, ¿vale? Y es que todo el mundo iba con cámaras tipo esta, ¿vale? Como la que tengo aquí. Os voy a enseñar la que yo tengo, ¿vale? Que normalmente utilizo para viajes, es una XP Fujifilm. Y bueno, es como una cámara normal, ¿vale? Está muy bien, graba buena calidad, tiene una buena óptica. Y igual que esta de aquí, ¿vale? Son sumergibles y además aguantan tema de pues hielo, tema de polvo, suciedad, ¿vale? O sea, son muy resistentes. Ahora mismo podría lanzar la cámara hacia atrás, ¿vale? Reventar un vidrio que tengo atrás, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Pero creedme que aguantan muchísimo estas cámaras. Pero, ¿qué pasa? Que estas cámaras tienen esto de aquí, ¿vale? La pantalla está enorme y además una batería bastante potente. Entonces son cámaras de viaje que tú te puedes ir a viajar y puedes estar pues varios días sin cargar la cámara, sin preocuparte que esta cámara te va a aguantar. ¿Qué pasa? Que hay que reducir costes, ¿vale? Y aquí es donde GoPro hizo un gran invento, y es que sacrificó, dejadme que deje la cámara aquí arriba, sacrificó el tema de la pantalla, ¿vale? O sea, hizo cámaras mucho más pequeñas que tienen una cosa, una ventaja brutal, y es que las puedes poner en vehículos, las puedes poner en tu casco, la puedes poner en la bicicleta, puedes irte a correr, puedes lanzarte a la piscina con la cámara, o sea, tienen una versatilidad y una movilidad brutal. ¿En verso a qué? En verso a reducir la batería y a reducir lo de la pantalla, ¿vale? Ya no tenemos una pantalla, si os fijáis aquí detrás, ahora la abriremos, ¿vale? Pero no tenéis ninguna pantalla que se vea el tema de lo que está grabando la cámara. Por tanto, necesitamos un móvil, ¿vale? O algún aparato que se conecte a esta GoPro y nos sirva para poder manejarla. Entonces, cosas también positivas que tiene, ¿vale? Os voy a ir leyendo poco a poco, os voy enseñando pues unas cuantas imágenes. Fijaros que la cámara tiene una resolución brutal, fijaros aquí que son 8 megapíxeles, ¿vale? No es que sea una resolución increíble, pero bueno, con esa resolución puede llegar a hacer una de las cosas muy bonitas que son lo de los frames, y aparte la óptica es modo, la cámara hace como un efecto redondo, ¿vale? Veis el suelo que es redondo, veis el cielo que es redondo, hace como una visión panorámica, esa sería la palabra, ¿vale? Hace una visión panorámica y es muy bonita, ¿vale? Después tenemos, pues bueno, lo que viene en la caja, ¿no? Que vendría a ser el GoPro Mounting Frame, vendría pues el enganche este, la hebilla de montaje, y después nos vendrían dos adhesivos, ahora lo iremos abriendo poco a poco. Fijaros que en la parte de atrás, ¿vale? Es lo que os comentaba, aquí, bueno, está un poquito dañada la caja, pero bueno, no pasa nada. Fijaros que necesitamos una aplicación para poder gestionar la cámara, ¿vale? Tenemos diferentes particularidades para poderla gestionar, luego las iremos viendo poco a poco. Y finalmente, las características grandes son estas, ¿no? Que tiene dos micrófonos, la cual ayuda a la reducción del viento, se conecta por wifi o por bluetooth, es sumergible, además tiene un botón que permite controlarla manualmente. Fijaros la resolución, 1080, 60 FPS, ¿vale? Y creo que a 720 llega a los 100 FPS. Es una brutalidad de cámara. Así que nada más, chicos, aquí está, ¿vale? Vamos a dar paso al tiburón. Al tiburón, ya es su tercer unboxing, ¿eh? El cuchillo quesero este, chicos. Fijaros lo que tiene aquí delante. Es un, ¡buah!, una cosa para reventar. Ya es su tercer unboxing, estoy muy contento. Así que bueno, vamos a ir abriendo. Fijaros que yo todo lo que voy consiguiendo para el canal os lo enseño, ¿vale? Todas las compras que voy haciendo, pues os las voy enseñando. Y ahora ya vamos a poner la cámara hacia abajo para enseñároslo. Estaba avanzando, pero prefiero que lo veáis vosotros, así que vamos para abajo. Bueno, pues aquí tenemos la caja, así que vamos manos a la obra. Vamos a empezar por esta pequeña plastelina o enganchina que tiene aquí. Plastelina, ¿qué digo, tío? Enganchina.
Ahí lo tenemos. Vamos a ir abriendo esto. Y creo que es una caja de plástico que sale por completo, ¿no? Hacia abajo, diría. A ver, pues no. Vale, seguimos teniendo impedimentos para poder sacar. Fijaros que tenemos aquí como un precinto, ¿vale? Que, ¡op! Ha salido ya el precinto, ¿lo veis ahí? Ya lo habéis visto, ¿no? Es un pequeño precinto. Y ahora, sí que sí, es como una demostración de que, bueno, esta cámara no ha sido rellenada ni puesta a la venta en segunda mano ni nada. Tienes el precinto ahí. Y vamos a sacar esto, que es un poquitín complicado de sacar. Es complicado esto, ¿eh? No os creáis. Ah, vale, vale. Tiene una segunda parte aquí. ¡Madre mía! El mejor unboxing que hemos hecho en el canal, madre mía. Vale, fijaros, ahí tenemos una de las primeras enganchinas, ¿vale? Supongo que esto es de un único uso. Que una vez saquemos esta parte de aquí, pues ya se puede enganchar. Y ya tenemos como una pequeña posición donde se puede poner la cámara. Pero no creo que se pueda ir desenganchando y enganchando. Así que bueno, ahí tenemos una. Esta es plana, ¿vale? Fijaros que, no sé si se ve, pero perfectamente plana. Voy a apartar el cuchillo, que esto parece más un asesinato que otra cosa. Tenemos una que es curva, ¿vale? Por si tenemos alguna... Bueno, alguna superficie que sea curva, tipo algún vehículo o algún casco, pues también tendríamos esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos un cable USB, ¿vale? Para poder conectar la cámara al ordenador y poder descargar los ficheros que hemos grabado. Y vamos a ver, aquí tenemos el manual. Es complicado el unboxing de esta caja, ¿eh? Tengo que decirlo que es complicado. Nos vienen tres enganchinas de GoPro para hacer publicidad, bueno, merchandising propio de ellos, ¿vale? Ya hemos ido dejando aquí, tenemos el USB, tenemos las dos, ¿vale? Ahí se ve perfecto, vale. Luego tenemos, creo que esto es la garantía del producto, y aquí vendría a estar el manual, ¿vale? Fijaros que pone aquí ya empecemos, ¿vale? Ahí abajo, no sé si lo veis, por favor enfoca, ahí está, ¿vale? Empecemos. Pues nada, aquí tenemos el manual. Ya le iré dando un tante, ahora iremos viendo un poquitín pues cómo funciona la aplicación del móvil y tal. Bueno, esto es un plástico que se puede quitar. Y vamos a lo que toca ya, y es que esta caja es muy complicada de abrir, chicos. Y creo que la voy a tener que destrozar literalmente hablando. Así que ahora ha salido, madre mía. Vale, 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 ha costado. Vale, fijaros que, bueno, aquí tenemos la caja esta de plástico. Vale, plástico barra cartón. Que la podemos guardar por aquí. Vamos a ponerla ahí. Y ya nos vamos a la cámara, chicos, a la cámara. Fijaros que, madre mía, es que está complicado esto de sacar. Está complicado de sacar. Está esto, fijaros, qué lío de partes aquí para sacar esto. Aquí tiene una pestaña aquí, otra aquí, vale. Ahí está. Pero siguen, amigo, es que está enganchado. Está enganchado en el cartón. Está enganchado en el cartón. Y por eso no puedo. Vale, supongo que esto, esta pieza, es un poco de la caja y no nos va a servir, ¿vale? Yo lo voy a quitar para que podamos verlo al completo, ¿vale? Fijaros que tenía estas pegatinas. Pero yo creo que ya quitando el soporte este, pues ya sale la cámara, ¿vale? Ah, vale, tengo que desenroscar esta parte de aquí. A ver, ¿cómo funciona esto? Tiene como una rosquita, ¿vale? Fijaros ahí. A ver si lo puedo enfocar bien. Vale, ahí. Fijaros que tiene una rosquita que sale como un perno, ¿vale? Como un tornillo. Y entonces sale otra pieza volando. Y ahora sale la cámara, ¿vale? Ahí tenéis el enganche, ¿vale? Fijaros el enganche. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Es el típico enganche de 2x3 que tienen las GoPro. 2x3. Y diría que esta parte de aquí abajo también se puede sacar, ¿vale? Que nos servirá para después engancharla a las enganchinas. Pero aquí tenemos la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es... Os voy a ir enseñando un par de escenas de la cámara para que mientras hable, pues podáis ir viendo la cámara. Y comentaros para qué me la he comprado. Bueno, ya sabéis que todo lo que compro y os enseño aquí es para el canal, es para un disfrute pues propio de vosotros. Y la idea es utilizar esta cámara en más videoblogs, ¿vale? Me gustaría hacer unos montajes de videoblogs un poquitín más profesionales, ¿vale? Ya sabéis que tenemos dos especiales, pero para futuros especiales me gustaría hacer algo un poquitín más profesional. Entonces esta cámara yo creo que cumple las expectativas, porque en ciertos planos podemos utilizar el tema de la vista panorámica, que nos puede ir muy bien, y yo creo que puede ser un disfrute para todos nosotros. Así que nada más, solo queda enseñar la aplicación del móvil. Vamos a irla viendo poco a poco y vemos cómo graba esta cámara. Haremos unas pequeñas pruebas.
Bueno, chicos, pues nada, ya nos hemos bajado la aplicación. Si buscáis en el Play Store Pomodoro GoPro, creo, ya sale, ¿vale? Creo que se llama, pone anteriormente llamada GoPro Capture o algo así, pero bueno, esa es la aplicación. Fijaros que si voy moviendo el móvil, ahí vais a ver la cámara con la cual estoy grabando, ¿vale? Que es la Logitech C922C o algo así, me la juego. Y al lado tenemos la GoPro, ¿vale? Entonces, bueno, esta aplicación permite a través de la Wi-Fi, ¿vale? Ya lo estáis viendo aquí, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que lo podáis ver. Si le damos aquí, vamos a encender la GoPro. Le damos ahí, si le doy bien. Ahí. Vale, fijaros. Vale, ahí habéis escuchado el sonido. Eso significa que la cámara ya está conectada. Y ahora va a ser un poco raro, porque os voy a enseñar desde el móvil lo que ve la cámara, ¿vale? Fijaros que ahora me estáis viendo a mí mismo, ¿vale? O sea, si yo ahora saludo aquí, pues estáis viendo en el móvil lo que vería la cámara. La calidad, no hagáis caso, ¿vale? Porque la calidad está siendo transmitida por Wi-Fi, la estáis viendo a través de esta cámara y es un poquito caos, ¿vale? Pero si lo pusiese así y lo acercase... Vale, he tenido que editar pues la configuración de la cámara para que pudiese enfocar. Fijaros que vamos con retraso, ¿vale? Y eso hace que la cámara se transmite, bueno, por wifi y tal, y va un poquitín más lenta, ¿vale? Pero aquí estáis viendo ya el gran angular que os decía, ¿vale? Fijaros que ahí al lado pues tengo ya los trastos por el suelo. Ya estáis viendo el gran ángulo de la habitación, ¿vale? Pues estáis viendo al completo la pared de la izquierda que nunca la habíais visto, o de mi derecha en este caso, la ventana, todo el armario que tengo detrás, la basura de aquí al lado, bueno, del otro lado, la basura que tengo ahí. Y bueno, estáis viendo también, por ejemplo, toda la mesa, ¿no? Veis ahí pues la caja de la GoPro que acabo de abrir, la impresora. Bueno, esto vendría a ser el gran angular. Así que nada más, chicos, espero que, bueno, en este unboxing un poquitín más largo, porque ha sido más configuración, ¿vale? Dejadme que ahora ya me ponga visión hacia arriba para poderme despedir de vosotros. Me voy a poner así. Vale. Vale, perfecto. Y ahora... autofocus, genial, vale, chicos. Pues nada, comentaros esto, ¿vale? Que ha sido un poquitín más extenso el vídeo, pero habéis visto pues el unboxing, habéis visto la configuración, hemos visto los diferentes parámetros, hemos tenido también unas escenas así de visión cercana del producto. Y nada más, espero que hayáis disfrutado, dejar un buen like si os ha gustado. La verdad es que, bueno, intento hacer lo mejor que puedo. Esto mejorará el canal, ¿vale? Utilizaremos esta gran visión o visión panorámica para algunos videoblogs que tengo preparados para el canal. Y nada más, yo os envío un fuertísimo abrazo. Gracias por estar ahí cada día, por darle like, por compartir, por hacer esto, motivarme a que continúe siguiendo con todas las series, con todos los vídeos, ¿vale? Me motiva un montonazo. Así que yo os envío un besazo, un abrazo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo.